No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you want me to, but we'd rather I talk about saving you, which I seem to do just about. ¿Qué tal, Geme? Muy buenas noches. Muy bien, Kike, muy bien. Bueno, buenas noches, porque ya, bueno, ayer estuvimos aquí despidiendo y casi volvemos a las 24 horas. Menos de 24 horas. Sí, poco menos. Oye, esto se acabó. La liga ya queda muy poquitín. Queda segunda, sí. Los ascensos, promociones, poco más. Sí, ahora la liga ya, eso ya está todo terminado. Ahora ya escuchar a tres o cuatro, ahí escuchando a ver... Yo los que más escucho son los de Madrid, para que estamos, que todavía sigue la liga con esos trofeos de máximo goleador, y que yo tengo una mentira, yo en el fútbol nada más que conocí el ganar o el perder, y lo demás nada, pero bueno hay que felicitar. Cristiano Ronaldo, un gran goleador. Dígame, Cristiano Ronaldo, pero eso no cuenta, eso cuenta ahora, porque quieren sacar algo de lo que no llega así, Cristiano Ronaldo y el Madrid... Para yo poder decir, opinar y estar de gusto, sería ganando el campeonato, que era lo que debían de hacer, no decir ahora que si ya gano el premio de los goles, ¿qué cojones? Y ya sabes que yo voy en contra de todo eso. Yo, todos los jugadores son iguales. Lo único que tiene que hacer un equipo, y cómo se juega, es ganar o perder. Oye, con los refuerzos que está haciendo el Madrid, ¿le ves más opciones a la Liga? No, esos refuerzos que hace Madrid, eso debe ser porque hay alguna empresa o algo para Turquía o por algún lado, porque no los veo yo con un nivel para decir lo que falta al Madrid, no, y otra cosa, otra clase de jugadores, y jugar mejor, y entonces tienen que aprender, no hay jugadores en Madrid, no puede permitirse el lujo, como dice, es que si juega en tres sitios, no, un equipo que con 25 jugadores tendrán que ser, con dinero a montones, tendrán que ser los escogidos, ¿no? Cada uno en su puesto, punto. Oye, de momento el Barcelona fichó a José Ángel, el del Sporting. Bueno, eso dicen, que lo va a fichar. Bueno, Barcelona tiene ahí atrás, yo creo que tiene suficiente gente. Ese Guaje lleva buen lateral, sabe ir arriba bien, tiene fuerza, pega la pelota, tiene muchos recursos, es muy buen jugador. Bueno, los que se clasificaron para Europa League. Sí, bueno, esos están bien. La liga que terminó con esas diferencias entre el Barcelona y el Madrid con el resto del resto. Pues es una trampa que hay en el fútbol ahí, con el cuento de los que acumulen dinero y dinero y dinero y venga dinero. Hay equipos como el Depor que baja y todavía tiene dinero para poder subir y tener diferencias grandes, que tampoco lo acabo de entender, en la liga de profesional, la liga de los vividorillos, donde después llegues al fútbol, como yo voy a ver, a regionales o terceras. Esta semana vi cuatro equipos de niños, unos niños me llamaron, coño, hay partido, y fui al polideportivo de Pumarí. Mira, había un campeonato, eran los dos... tercero contra cuarto y después la final. Vi un niño jugar, joder, en toda la semana, todos los partidos que vi, no vi ninguno, con una categoría, ganó el equipo de él, quedó campeón, jugaba en el Colegio Loyola. Buenísimo, buenísimo. Y claro, ya después yo vi estos de Canden de los Viejos, para joder todos los canteles, todos, ya andaban ellos revolviendo. Bueno, no sé si se fijaron en eso, pero ya anden revolviendo, esos niños hay que dejarlos que jueguen, que disfruten, que estudien y que estén jugando y compitiendo con los propios amigos y compañeros del cole. Ya irán a los equipos, y es que lo están desarmando. Los equipos de grandes están desarmando a esos. Pues igual, ya te digo yo, si hay gente buena, y debía de ser, primero, seguir en el colegio donde está, y segundo... ir a un grande, donde te pueden hacer grande. Si coges en la cantera del Barcelona o tal, o del Madrid, y los ponen arriba. Lo que pasa es que después, cuando lleguen arriba, no los caben de poner. El único que los pone es el señor Guardiola. Este y otro no ponga ninguno, claro.
Bueno, ¿te pareció algún equipo la revelación o no hubo mucha sorpresa? No, revelación ninguna. Lo que me pareció, lo que nunca creí yo que podía bajar, pero bueno, yo creo que bajó porque ya sabes que tiro un poco para el Depor, bueno, más que nada porque el Mifi huye mucho del Depor, ¿eh? Tiene el Depor una cosa maravillosa a favor de él. Y yo creo que el Depor bajó, primero, porque el entrenador y un triste. Y si el entrenador y un triste, pues los equipos juegan triste. El entrenador y agresivo, pues el equipo y agresivo, se busca que sea más agresivo, un poco más. Y bajó por triste, por el entrenador, y después con jugadores como juega ese... No me acuerdo ahora, joder, el del Coruña, tan bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, tiene un equipo que juega de maravilla, sin embargo, baja, y fue bajando, hundiéndose solo, y el entrenador, ¿no lo ves que dice algo de, coño, vamos a intentar sacar a estos? Nada, un desastre. Y eso me fastidia. Yo nunca creí que podía bajar el Deportivo de la Coruña. De todas maneras, no es muy normal bajar con 43 puntos. Bueno, con 43 puntos, joder, si no hacen 43 puntos en una liga de 38, como si fuesen como los de antes con 30, cuando aquel Zarra metía 38 goles y después este juega 38 partidos y mete 3 más y dicen que hay un éxito, jugando cuando aquellos jóvenes en aquellos barrizales que había que pegar y al balón y al barro, para encima meter gol. Y estos que van con un balón es que ya pegues, cualquiera pega ahí al balón 20 metros con cada uña nada más. Oye, el Sporting en líneas generales hizo buena temporada. Sí, bueno, el Sporting hizo una temporada curiosa, también tuvo unos resultados que nadie creía que podía, a lo mejor podía hacerlos, pero bueno, yo creo que lo hizo bastante bien. Mi opinión ahora es que el entrenador debía de marchar, pero claro, no va a marchar porque se amarren a las perras, por si acaso no hay otro equipo, ¿entiendes? Siguen ahí. ¿Y los otros dos que acompañan al Depor te parecieron justos, Almería y Hércules? Sí, esos dos se hicieron las cosas regularcetes dentro de... El Almería dentro de lo poco que tiene, y el Hércules tenía mucho, pero gastaba lo mal. Bueno, está bien. En la Europa League van Sevilla, Atlético Madrid, sí, y Atleti de Bilbao. Son un poco mejores de los otros y un poco peores todavía de los cuatro que están allí. ¿Tienes posibilidad alguno de llegar lejos? El único equipo que puede llegar siempre un poco lejos, Sevilla, a ver, pero es difícil que vuelva otra vez a ser campeón. Le va a costar trabajo. Bueno, y de segunda ya ascendieron el Betis y el Rayo. Sí, fueron los que mejor lo hicieron. Después hay una serie de ellos ahí que van a jugar. Bueno, va a ser una competición que va a estar bien entre esos equipos. ¿Y por cuál apuestas de esos equipos? Yo creí que el Celta podía hacer un poco más y está hundiéndose, no sé cómo no. ¿El Granada? ¿Le ves posibilidad de ascenso al Granada? Es posible que sea el Granada, es posible. Yo en eso no confío porque no los ves que estén ganando, ni que estén ni bien ni mal. Y ves al Valladolid que tampoco gane mañana. Bueno, total, ya son, qué me da que suba uno que otro. Bueno, el Oviedo empezó con las renovaciones. El Oviedo con las renovaciones. Ya te decía yo que este iba a tirar siempre por a favor de ellos, nada más, porque como no saben mucho, pues siguen tirando. El Oviedo, si lo analicen bien, el Oviedo tenía que echarlos a casi todos. Nada más que tienen los que en el primer año fichó un poco bien, que eran Bustos, Xavi Morey y el portero. El resto... Si no puede hacer mejor, allí va a ser apaga y vamos. Con eso se lo miedo, no va a subir. Ya te lo digo yo ahora mismo, se lo digo a quien sea, no va a subir. Y lo de la cantera, pues tiene el mismo problema. Es un equipo que queda en el séptimo lugar, no tiene jugadores que puedas decir, coño, es que estos son juveniles y tal, y falta mucho un poco. No, pero no es que no tiene juveniles. Porque van a echar, este ya va a echar a ese Ernesto, que podía ser un guaje poco a poco, ya lo echa. No acaben de centrar dónde llega y cómo llega una cantera, no acaben de centrar, que no hay así eso. Hay que buscar en el resto de los equipos, el Oviedo no tiene ninguna estructura de nada, entonces tiene que fichar
En otros equipos, los que quedan el primero, el segundo, el tercero, un tercera, tienen que tener algo, algo. Esos son comparsas. Yo diría, por ejemplo, yo creo que el Marino va a subir. Entonces, sobre la base del Marino, va a subir y va a hacer un equipo que igual sube, que igual baja. Pero si al Marino le metes cuatro buenos jugadores, pues entonces ni sube ni baja. Es que puede tener opciones de estar arriba. Eso es lo que tenía que hacer en el Oviedo. No esos que jugaron ahora, que hicieron la satisfacción del entrenador. ¿Por qué? Porque saben que era la única forma de poder quedar y poder, oye, vamos a pelear, pero no van a dar nunca más, porque para subir hay que jugar mejor de lo que jueguen. Bueno, y un mal resultado para el Caudal. Perdió 2-0 contra sí, Conquense. El Caudal... ¿Lo ves complicado? Caudal, sí, lo tiene muy complicado. Claro, otro que está, ahora va a restar a otro. También sigo insistiendo lo que dije el otro día, que fue culpa del Oviedo, porque hay que tener... El fútbol ahora, como es tan profesional y tal, también hay que ser un poco madrazas de vez en cuando, ¿vale? Porque lo ha todo el mundo, si lo dicen, pero lo ha todo el mundo. ¿A ti te parece bien que haya primas por ganar, Gil? A mí me parece bien que haya lo que tenga que hacer. Si dan dinero, que lo den. Pues bueno, ¿qué quieres ganar? Bueno, si se da y se venden algún equipo, que no pasa nada, ¿no? Si eso ya se hizo toda la vida, ¿qué tantos rollos están aquí? Después esto es mentira. Vamos a ir a por ellos. Lo saben todos. Oye, no hay que ganar o perder. Si tú pones un equipo de unos chavales que no juegue nunca, entonces ¿a qué vas? ¿A ganar o perder? Pues eso es una trampa, joder. O haces homenajes o vamos a despedir a este. ¿Qué despedir a este? Tú despídelo poniendo la plata y fuera, para casa. O sea que en principio, bueno, no te parece mal que por ganar... No, que me va a parecer mal. No, ¿crees que hubo muchos amaños este año en partidos? ¿Eh? ¿Crees que hubo muchos amaños? Coño, algo tuvo que haber siempre, claro que hay, no va a haberlo. En el momento que un equipo, yo no digo de que se compre, se vende, no voy a decir yo estoy vendido, se estoy comprando, no, porque no, tonto no soy, joder. Pero oye, chicos, si tú vas a un equipo y pones a los que no juegan nunca, ¿por qué los pones los que no juegan nunca? Porque son peores, no sabes que tiene un rollo, que tienes posibilidades de ganar mínimas. Yo no acabo de entender por lo tuyo el Valencia. No, aquí Valencia ya lo tiene hecho, sí, pero llevó con todos los que están jugando, ¿no? Y el portero espléndido. Claro. Bueno, antes estabas hablando del Marino. El Marino empató a doses. El Marino tiene muchas posibilidades el sábado de subir. Los demás, os va a costar Dios y ayuda. Primero, porque ya en casa, el tuya, pues bueno. Ya perdió y va a seguir perdiendo. El Angreo empató. Y bueno, pero empató en casa y a ver lo que va a pasar. Pero son y el Uni. Empató fuera, va a venir aquí. Y son equipos que pueden pasar otra eliminatoria. Pero es que tienen que pasar tres. Entonces, no va a haber ahí. ¿Y no esta va... eliminatoria quién crees que va a pasar? El Uni puede pasar, empató fuera y en casa. Oye, en casa ya de otra forma de jugar. Y va a haber. Claro, en el Uni va a haber una entrada de, vamos a ir 300, a ver, va a la Uni, a ver si ganas, entiendes, 300, no 3.000 ni 40.000 como fueron ayer a los del Castilla, otra mafia igual. Tú viste ayer, mire, te voy a contar, ayer el Castilla lleva 5 millones de pesetes ganaba cada jugador por pasar una eliminatoria. Pero bueno, ¿cómo se puede dar en segunda B? Unos equipos, los de Asturias, no tienen perros ni para viajar casi. Dallos el Principado, me parece que ellos dio 2.300 euros. ¿Eh? Y estos dan a cada jugador 30.000 euros por ganar, pero bueno, ¿cómo? ¿Dónde estamos metidos? ¿Dónde? ¿Qué vergüenza y esto? Y todavía se están consintiendo, y los horarios a las 12 de la mañana, todo en beneficio de unos profesionales, que pues yo no hago falta, si jueguen todos igual, igual que los del Castilla, los de segunda vez jueguen todos igual, que jueguen igual, y yo los veo los partidos, mira que vi partidos. Y ya te digo que vi el mejor un año de 7 años, joder, ¿entiendes? Vas a verlos, pero si son forofos, que los ves llorar y llorar, pero ¿tú por qué lloras? Joder, llorarás por tu madre, tu padre, o unos hermanos que se mueren, joder, vas a llorar por el fútbol, joder, pero ¿cómo hay estos rollos?
Estoy en una vergüenza, estoy así. Oye, ascenso a tercera división, Covadonga ya había ascendido. Como Covadonga ascendió, el Coyoto y el Pumarín, que ya sabes que fue, y el mío, el Pumarín. Oye, yo tuve en casi todos los equipos, ¿no? Pero tuve, también fue vital lo de la Juventud de Asturiana, porque fui un año y ahí pasé, y bueno, la cantidad de jugadores que saqué de ahí. Y del Pumarín, pues fue, tuve tantos años, fue una satisfacción estar en el Pumarín. Y bueno, aunque no marché muy a gusto, la satisfacción mía es inmensa. Porque el Pumarín suba, vino un presidente nuevo, marchó Pedrito, que fue Pedrito y José Antonio, fueron dos presidentes conmigo, maravillosos, ¿eh? Muy buenos. Y ahora hay un chaval y tal que vino ahí, está en el barrio, tengo un bar donde la calle Santullano, hay que felicitarlos a todos, ¿eh? Con Miguel a la cabeza, y yo me alegro mucho del Pumarín, ¿entiendes? Bueno, estoy jefe. Muy contento yo. Y yendo ya a otra galaxia, este sábado, Barcelona-Manchester. Bueno, eso ya sé, va a ser, ya, eso ya, exacto. Esa palabra que la dices tú, inmensa, eso es inmenso. El Barcelona va a jugar contra un equipazo. Tiene un equipo, ¿entiendes? Buenísimo, rápidos, listos, trabajadores. Ya. Pero claro, el Barcelona... Yo creo que el Barcelona es una maravilla. Y teniéndolos a todos, un equipo que sabe jugar, sabe marcar, yo me inclino mucho a favor del Barcelona, porque no, yo no me voy a contradecir, porque yo creo que el Barcelona es la base de España. Y si yo, que ya sabes que llevo lo menos 4 años, cuando cantábamos a por ellos, ya en Radio Vetusta, la radio del Principado de Oviedo, que la jodió Gabino, claro, ¿eh? En perjuicio de un montón de niños que trabajaban allí con el señor Rumboa a la cabeza. Bueno, por eso yo espero que todo esto vaya mejorando. La semana que viene va a ser el último día que hacemos, pero vamos a hacerlo con una victoria del Barcelona, ¿eh? Porque creo que Iniesta y eso, si busquéis, sabéis, son unos jugadores extraordinarios, Messi, todos, ¿eh? Jueguen de maravilla. Entonces creo que va a venir otro título. A mí me cuesta muy difícil creer que España, y al hablar de España yo hablo de no, yo no soy catalán ni nada, soy español y sobre todo obetense, ¿eh? ¿Entiendes? Por eso yo estoy contento con cómo va la liga, cómo va España, cómo... Entonces me inclino a favor del Barcelona y me inclino a favor de todo el fútbol español. Creo que España va a ser campeona todavía 4 años, que es lo que va a durar para el Real Madrid, para el Barcelona ser campeón también, creo, aunque yo quiero más que gane el Real Madrid. Y después tengo la satisfacción, porque hoy vamos a despedir así, ¿no? Primero, la satisfacción del señor Casos. Yo soy de los que creo que en las cosas, igual en el fútbol, que en todas las cosas en la vida, la gente hay que dar paso y hay que eso. Yo me alegro de que ahora vino el señor Casos y que va a ganar fijo, va a ganar. Creo que va a poner, Asturias lo va a subir para arriba. El PP entero van a cambiar, porque oye, 5 millones de parados, eso y es la hostia, ¿eh? Para los niños que no trabajan. Yo pregunto, ¿qué tú? ¿Trabajas? No trabajo, no trabaja nadie. Y la gente joven quiere trabajar. A prueba y todo eso que hay en los plazas y todo. Bueno, yo casi no tenía que decir eso, porque soy de deporte, pero y una satisfacción, o creo que para todo el mundo va a ser una satisfacción que entre el señor Cascos en Asturias, y que entre el señor Arturo González de Mesa, que fue un niño que el padre fue un jefe mío, un buenísimo, persona excelente, excelente. Y por eso yo estoy contento. Muy bien, Geme. Va pasando. Muchísimas gracias. Salud. Muy bien, salud para todos. Salud. No longer am I just a man, I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside.
super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day, I am mad. But you'd rather I talk about saving you, which I seem to do.